Hola, ¿qué tal, amigos? Nuevamente los saludo para llevarles un nuevo video. En este caso, un video sobre una recomendación. ¿Vale la pena o no vale la pena el mejor intercambio que hay en la actualidad en FIFA Mobile 23? Y estoy hablando, claro está, del intercambio por un jugador de 117. ¿Qué cuáles son los 5 chavales? Yo pensaba que eran 6, pero no. Hay 5 chavales, 5 jugadores que te pueden salir. Sí o sí, no hay más. Emmanuel Petit, sin duda alguna, el mejor MCD del juego. Que a mí, si me saliera, estaría genial. Después vienen con el peor. Bueno, para mí peor. No me gustaba cómo jugaba y no me gusta su carta. David Beckham. Un MC. Tenemos al mejor portero del juego, Edwin van der Sar. Y al parecer el más caro de todos, en el mercado, Edwin van der Sar. Creo que sería la mejor opción. La segunda mejor opción sería para mí que me saliera Cristiano dos Santos Aveiro, el comandante. Por el precio. Esto es más que nada por el precio que está en el mercado. Y Erling Haaland, sin duda alguna, un delantero letal. Pero, por ejemplo, yo que nada más utilizo un delantero, ya tengo a Rivaldo y no vería tan bien que me saliera. Bueno, chavales. ¿Realmente conviene ese intercambio? ¿Qué se necesita? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Te lo digo a continuación. Antes de, quiero saludar a todos los chavales que video tras video dejan su poderoso me gusta y su comentario. A todos ellos, de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Chile, Uruguay, Paraguay, etc. España, a todos ustedes, gracias. ¿Pero qué jugadores deben de hacer? No todos los de 116 que sean íconos. Mira, vamos a ponerle aquí. Si tú le pones nada más en programas íconos, de todos modos te van a salir de Trofeo de Titanes. Pero eso no, mira, y te va a salir Zanetti. Pero realmente los únicos que funcionan, sí o sí, es Cannavaro, Pele, Fran Rijkaard, Cantona, Sócrates o Yachi. Para ver cuál está más barato, obviamente varía mucho. Mira, te fijas, los más baratos son los de Trofeo de Titanes. El más barato, parecer, es Yachin. Bueno, mira, yo 1610, yo lo compré más barato. Mira, 1.560.000 monedas. Varía mucho, ¿eh? No, mira, 1.600.000, acá 1.650.000, Pelé, mira. 1.580.000. Ahí te recomendaría en esos instantes comprar a Pelé. Mira, también este de 1.580.000 o Cannavaro. Varía mucho, por eso hay que utilizar este filtro y ver el que esté más económico al momento. Compras uno de estos, igual tú me vas a decir, oye, pero realmente conviene comprar uno de estos para unos 117. ¿Cuánto está el de 117? Por ejemplo, lo va a sacar y cabe recordar que son transferibles. Aquí le ponemos 117. En programa no ponemos este, ponemos RetroStar, que son los únicos que te van a salir. Son estos 5, porque Thierry Henry no va a salir. Bueno, si saliera, adelante, está bien. Yo en mi caso tuve que vender a Thierry Henry del pase estelar para comprar este jugador. Mira, fíjate bien, yo en cuanto lo vendí, ¿cuánto saqué de monedas? Pero yo lo hice, ¿por qué? Porque va a seguir bajando Thierry Henry. Mira, con esos números, espero volverlo a comprar. No sé, hoy es domingo, a más tardar el miércoles, al reinicio semanal, estaré queriendo comprar nuevamente a Henry. Porque lo quiero utilizar, me gusta ese jugador. Pero no lo voy a... Le quería sacar algunas monedas. Entonces, lo que me puede salir aquí... El que me puede salir, sin duda alguna,
El más barato podría ser Emmanuel Petit, que está a 1.250.000 monedas. Que tú me vas a decir, si me sale ese, pues no me habrá convenido el intercambio. Si me sale David Beckham, tampoco. Porque sería 1.410. Pero si me sale Haaland, ahí sí me estaría conveniendo por poquito. Si me sale el comandante, mucho mejor. Mira, yo me equivoqué hace ratito. Te decía que era mejor que saliera Haaland que el comandante, pero ya estamos viendo que no. Y el que convendría totalmente que me saliera es Edwin van der Sar, porque está a más de 2 billones. Imagínate, lo vendo y casi casi te puedo decir que voy a sacar 500 millones de monedas. Y ya con eso espero a que baje Henry, lo compro y tengo otro 1 billón, se puede decir, poquito más las monedas que ya tengo. Poquito menos de 1 billón y ya tendría para comprar algo. Hay que saber hacer estos movimientos. Mira, lo que te decía, yo exactamente ayer reclamé a Thierry Henry. Obviamente sí compré varios FIFA Points para acelerar, para adelantarme más rápido en el pase estelar. ¿Por qué lo compré? Porque obviamente al hacer yo contenido, pues hay que avanzar un poco más rápido que la gente promedio, que los chavales normales que no le invierten mucho. Todo esto para traerte contenido. Y ya sabes, si tú quieres ser participante en futuros pases estelares, en futuros sobres de FC Points, ya no son FIFA Points, ya serán FC Points, pues ¿qué tienes que hacer? Simplemente unirte al grupo de WhatsApp, seguirme en Instagram y seguirme en Twitter. Solamente si cuentas tú con una cuenta de Twitter. ¿Y dónde están esos links para que te unas y para que me sigas? En la descripción del video. Ahí está, ya sabes. Para empezar con todo el nuevo FC Mobile 24 que sale en septiembre, si no más me equivoco, 24 o 26, no sé por qué se me olvida la fecha, pero bueno. Entonces, ¿conviene o no conviene hacer el intercambio? Pues yo diría que sí te conviene, pero hay obviamente un punto de riesgo. Yo bajé el GRL de mi equipo para ver si me sale algo bueno, a ver si me animo y bueno, vamos a hacer el intercambio. Mira, ya está Yashin. ¿Ya viste el precio de Lab Yashin? Hay los 3.000 puntos de retro. Vamos a darle y vamos a ver qué nos sale. Si es una tremenda F o si nos sale algo mejor. Esperemos que traigamos toda la buena suerte. Y bueno, ya vamos. Sin más preámbulo, vamos a ver qué intercambio me salió. Jugador estrella de estrellas, retro con GRL de 117. Esperemos que brille el sobre. Ahí está. Y vamos a ver. Bandera holandesa quiero. ¡Oh, bandera holandesa! ¡Edwin van der Sar! ¡Oh, my God! La mejor opción teníamos. La mejor opción que teníamos era Edwin van der Sar. Y nos acaba de salir Edwin van der Sar. ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Sí! ¡Ahí está, mira nada más! ¡2 billones! ¡Brutal, brutal, 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 brutal! Simplemente lo mejor, Edwin van der Sar. Yo soy de los que piensa que no debes de gastar tanto dinero en un portero. Mira, yo tengo a Peter Cech. Edwin van der Sar es similar. De hecho, tengo una review, pues si no la has visto. Peter Cech, el mejor portero del juego. ¿Por qué? Porque es gratis y tiene excelentes stats. Mira nada más. Mira nada más. Obviamente, no voy a cambiar a mi Peter Cech, aunque es una muralla Edwin van der Sar. No me queda otra más que decirle, chicos, que coman frutas y verduras. Oren. Pórtense bien, no jueguen con el ganso y hasta la próxima. To set you free.